Hola amigos, sé que muchos habéis pedido que vuelva por favor a YouTube, que realmente no he vuelto, no por falta de ganas, sino un poquito por falta de tiempo. Tengo muchos proyectos personales y la verdad es que me es difícil sacar un día a la semana para hacer un vídeo, montarlo y entregarlo. Vale, una de las clases más demandadas siempre ha sido la del PandaBot avanzado. Creo que dejaré el link en la descripción del PandaBot a la clase básica, si la publiqué, que no me acuerdo. Pero bueno, lo importante es que la gente que quiere PandaBot avanzado va a tener por fin esa clase, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer la clase? Pues mira, realmente dio la casualidad de que me han presentado una persona fabulosa, que es Jordi, y que me pidió una clase especializada y además me ha dado permiso para publicarla. Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es publicar el Skype que grabamos. Me ha dado todos los permisos para grabarlo, aunque ciertas partes tendré que censurarlas porque son muy radicales. Pero bueno, tampoco voy a censurar mucho, ¿eh? Entonces, bueno, bienvenido. El audio, como veréis, es horrible, pero la información dura 45 minutos la clase. Creo que es bastante intensa, simplemente para volverte un pedazo de máquina el PandaBot. Voy a poner enlaces míos de afiliado abajo del PandaBot y también algún enlace de afiliado de Jordi, porque ya que ha cedido su imagen y demás para el canal, pues coño, qué menos que agradecérselo. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. Instalado, vale. Yo lo tengo instalado en los dominios que me funcionan, sinceramente. O sea, no consigo tener un dominio sin tener el PandaBot al lado, ¿sabes? No, sí, yo también, sí, tío, sí, es que he mirado vídeos tuyos, es que los he revisado, los he puesto en pausa, pero hay algo que pierdo, ¿vale? Vamos. Mira, el primero, por ejemplo, es nada, ¿eh? ¿Ves el dominio? Más o menos. MonicaLino.com. Vale, Vale, voy a ver. es una amiga que. Una amiga que canta, ¿vale? Una amiga Vale. que canta tal, hice la web, tuvo problemas con el dominio viejo, lo perdió en Wix y tal, y nada, le hice la web, una plantilla súper sencillita y tal. Y claro, tío, por su nombre, pues está como en la página 8 o 9 o lo que sea, ¿vale? Porque es un artista importante de Barcelona, pero a nivel de imagen digital, pues tiene posicionado pues todo lo demás, ¿vale? O sea, pues el Tiquetea está por delante y TV3 está por delante y todo esto, ¿vale? Entonces yo aquí lo que hago, siguiendo tus pasos, era, primero, creo la web, ¿vale? Creo la Muy web, bien. ¿vale? Y la web, mira, la web la tengo creada, perdón, la página, perdón, a ver. Pero Perfil, muy ¿vale? buen Pues, día. Sí. Ah, el de mira, dominio. pero mira, vete a la derecha, tienes un problema ahí. Vete a la derecha, o sea, a la derecha, el scroll de la derecha. Sí, esto me ha salido Ah, ahora. vale, pues exactamente. Mira, es que eso es, antes todos los dominios que pasan por el PandaBot. Eso es un detalle que, claro, es que se me olvidó comentarlo. Tienen que estar verificados por McAfee. Con eso impiden que tú puedas meter, digamos, taller 1, o sea, bien Sí. basura, ¿sabes? Ahí a saco, para que sean más o menos webs que son tuyas. Entonces, si te vas otra vez a la izquierda. Más a la izquierda. No, perdón, ¿Aquí? eso es la derecha. No, Ah, vale, esta. era la izquierda. Ah, hostia, mi otra izquierda, perdón, perdón, ¿Tienes algo que poner leerme? perdón. Abajo, Ah, vale, sí. baja el scroll, ahí está. Entonces, bueno, ahí te dice el truco para que te pase la revisión de, que por cierto, ya es de por sí un enlace bastante bueno, de McAfee, del Vale. Real Time de McAfee. Bueno, de, to Entonces, de, to de todas maneras vale. he cogido este dominio como te podría coger los otros, ¿vale? O sea Vale, que. ese digo para que solventes con eso, ¿sabes? Que es que si no pasa lo de Perfecto. McAfee, no. Vale, mira, Mira, pues vamos, métete en mira, cualquier otro, sea la mira. utilizas. Te enseño este Mendes Croton, es nada, un fabricante pequeñito de aquí de Barcelona que hace ropa laboral. O sea, es fabricante, no es una tienda, ¿vale? ¿Dónde pulso? Pulso aquí en medio y vemos. Claro, una vez que ya tienes el sitio, pues fíjate que, bueno, ahí tienes las notas. Notas, En nada. secreto yo suelo tenerlo en público, ¿sabes? Bien. Me gusta que se vea. ¿Dónde está lo del público? Bueno, eso, mostrar todas las fases de público. Pero la Ah, cosa es vale, mostrar que todas las alguien, fases, PandaBot, pues vea la página web que está visitando. A mí personalmente me gusta, sí. Sí, ¿vale? Pero no, fíjate, sí. vale, tiene una opción ahí que es importar páginas de mi sitio web a mi backoffice automáticamente. Actívalo. ¿Vale? Vale. Lo que va a hacer esto es que se mete, creo que es con SEMrush o con alguno de estos del estilo, y te va a sacar cada X tiempo por si tienes páginas web nuevas, o Vale. sea, páginas, dentro de páginas, de esas subpáginas, digamos, pues ya te las va incorporando, ¿vale? Dale a guardar. Venga, lo voy a guardar. Eso es lo primero. Ahora tú fíjate ahí que las palabras, vamos a.
Vale, pues en estado, mira, dentro de Mendel Croton, ¿sí? Pone palabras clave del sitio web. Pincha ahí. ¿Dónde lo...? A la izquierda, ahí al lado del lapicito. Palabras clave del sitio web. ¿Lo ves? Sí. Vale. Yo solamente he metido una palabra clave. Sí, aquí he metido el nombre del fabricante y el dominio entero. Porque como no aparecía... Claro. El truco del mendruco es que te busques todas las palabras que estén en la primera y en la segunda página. Bueno, el truco que leí que ofrece esta gente de Panda es coges y pones tu dominio, sí. O sea, la palabra que sea, y metes tu dominio entero con el .com y evidentemente sales... ¿Vale? Eso es muy, muy, muy bueno. Es otro tipo de ataque que es que, espérate, que lo voy a... MendezCroton.com, espérate, lo voy a sacar. MendezCroton. Espérate. Leches. MendezCroton.com. Sí, eso es lo que hace, es que aumenta... Es Mendez, vale. Eso es lo que hace con ese truco de que pone la palabra clave y después la marca... Es que relaciona directamente tu marca con la palabra clave. Exacto. ¿Vale? Entonces, eso funciona. Sí, eso para Google Suggest va de puta madre. Exactamente. Entonces, has dicho, para Google Suggest va cojonudo. Sí. Eso, pero claro, ahí lo que te falta son. Yo le voy a poner un HR, ¿vale? En un segundito. Y te digo qué palabras tienes de. La sé de memoria, porque el proyecto es pequeñito. Pero claro, pero más que las que ya has conseguido, porque tienes que no meter nunca palabras que no estés, porque entonces pierdes, ¿sabes lo que digo? No merece la pena. Vale. Un segundillo. Mendez Croton. Bueno, está subiendo esto muy bien. Aunque palabras clave orgánicas tienes 55. Uh-huh. Yo directamente a la primera página, has bajado 10 palabras. En ese dominio lo que te falla ahora mismo, pero le estoy echando el HR. Ahora mismo lo que te fallan son los enlaces, tío. Ya, sí, he empezado hace poco con, bueno, enlazar y metiéndole gratuitos, y hace poquito que llevo el proyecto. Vale. Mira, aquí tiene posición hasta... A ver, voy a ponerlo por posición. Sobre tiene todo fabricante de ropa, ¿no? Fabricante de lo que sea. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tienes, ¿vale? Que son Croton Uniforme, Mendez Protect. Pero tengo uniformes, otra vez, no sé por qué, a poder tener por imágenes. Ropa laboral fabricantes, ahí está buena. Fabricantes de ropa laboral, fabricantes de ropa laboral. O sea que más o menos ahí está bien. Ya empecé por lo menos a pillar Google de qué va tu dominio, ¿sabes? Pero tienes muy poquito. Yo cogería directamente ahí, ahora mismo le añadiría agregar nueva palabra clave, ¿vale? Y le pondría directamente una que tiene en posición 12, que es fabricante ropa laboral. Vale. ¿Máximas visitas al día? No le ponga. Al principio eso tienes que ir en escala, ¿sabes? Entonces al principio pone muy poquitas, pone 10 por 10, sí. Y dale a guardar. Y también le pondría también otra más. Ropa laboral fabricantes. Tiene más búsquedas que la otra. Vale, dale a guardar. Y por ejemplo, pondría Mendez Croton para tener alguna de marca. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Sin acento, vale. ¿Verdad? ¿Lo pongo o qué? Acento, lo pone aquí. Sí, con acento. Sí, no, sin acento, perdón. Ah, sí, por eso. Y Croton, que no sé si es algo... Que no, sí tiene... Croton es algodón en inglés. Ah, vale, no de nada. Vale, pues dale guardar. Vale. Bien, pues ya tienes por lo menos una de estas. Vete otra vez a ¿cómo se llama esto? Ahí está. Promoción de su sitio web, perfiles del sitio web. A perfiles, directamente. Desde ahí se maneja todo. Yo no sé cómo le han puesto un enlace a eso, ¿sabes? Y ahora le vas, por ejemplo, páginas de sitio web. O sea, dentro de al lado del lapicito. Vale. Vale. ¿Ves que y ahí ya te va saliendo, se supone? Si, por ejemplo, esta del XMRPC, yo esa que la quitaría corriendo. Vale, esa y la otra, ¿no? Porque tiene ahí la doble barra.
Es un poco rara porque, bueno, pero eso yo creo que se refiere al index. Y si tuviesen más páginas, ¿sabes? Deberías de meterlas ahí. Vale, de momento te digo, el proyecto está ahora iniciando y no hay me nada. Imagino. Edito este, le quito la barra. Por aquí no, pues se queda bastante bien, porque al lado pone URL de página completa, pone mendescroton.com, o sea que tiene buena pinta. Vale. Sí. Okay. Y después si te vas otra vez, volvemos a donde antes. Es que lo podrían haber puesto un enlace a perfiles de sitio web. ¿Vale? Enlaces de sitio web. Entonces, yo, por ejemplo, te voy a poner un enlace, te voy a crear uno, ¿vale? Vale. ¿Primero estás pasando por el chat o cómo? Ah, sí, aquí. No, primero te lo tengo que crear. O sea, ah, bien. Vale, perdón. Y aquí que lo que hacemos es enviar tráfico a una web, bueno, donde hayamos metido un enlace, ¿no? Para que lo indexe o para darle visitas. Exactamente. Eso es lo que significa, es para que indexe ahí, puedes meter los backlinks, ¿sabes? Para que te indexen más rápido y además detecte que el backlink tiene más fuerza, ¿sabes? Vale. Entonces yo ahora te voy a meter un backlink en una web mía. Esto era, que me acuerdo yo como, perdón, vamos a cerrar, es que tengo esto lleno de ventanas, que esto da miedo. Se llamaba el dominio, dímelo por favor otra vez. Méndez Croton. Además este enlace lo va a anotar muy rápido. Entrada. Con la creatividad, un fabricante. Es fabricante de ropa laboral, ¿no? Ropa laboral, EPIs, calzado de seguridad. Vale, es para ponerte blanco de puta madre. Vale, actualizar y espérate, te lo paso un momentito. Te paso el link. Me va lento a mí internet, tío. Es que estoy ahí con nada, reventándolo. Pues estuve en Granada, ¿cuándo fue? Hace 2 años. Y, tío, era la 1 de la madrugada y estábamos a 42 grados, tío. Es que, claro, es que aquí la diferencia de temperatura, o sea, Granada es muy bonita, está muy bien de precio todo, se vive que te cagas, pero tenemos un fallo que es, sinceramente, hace un calor en verano de flipar. Y en invierno el frío ni te cuento. Ahí ya va el primer backlink, ¿vale? Entonces, con eso, ¿qué vas a conseguir? Pues directamente que te meta el... Sí, un backlink de estos más o menos chorro, autogenerado, pero bueno, por lo menos ya tienes uno, ¿sabes? Hostia, qué cabrón. Y ahí ya tienes fabricante de... ¿Vale? Qué bueno. Fabricante de ropa laboral, además te lo pone de primera. Pues cópialo. Vale. Copio el de arriba, la URL de superventas. Y ¿no? Ya te lo lleva y ahora la metes en el otro lado. Pero copio la URL de arriba, De superventas. Sí, vale, vale. Pero claro, okay. Y ahora le da añadir nuevo backlink. Y ahí se lo mete. Y máximo visitantes por día, poquito, 5, lo mínimo. Ahí. Dale a guardar. Vale, entonces ya por lo menos esto te lo va a indexar súper rápido gracias a este truco. O sea, todos los backlinks que tengas se los vas metiendo aquí. ¿Sabes? Vale. Entonces, volvemos al sitio de antes. Al perfil de enlace, ¿no? Y ahora ya tenemos un enlace. Tiene uno, página aleatoria de campaña de tráfico de sitio web. Pincha ahí, las páginas aleatorias. Estas son las campañas, ¿vale? Mira, vale. La primera es tráfico directo, que es que directamente como si la gente me dice mendescroton.com. Vale. Vale. Ese, fíjate que la tiene desactivada. Pincha en editarla, en el lápiz, sí, ahí mismo, o en editarla, es lo mismo. Y la activa, tráfico de red, activo. Por cierto, mira que el país de origen del tráfico lo puedes seleccionar, pero creo que solamente es con la versión de pago. Solo si pagas, sí.
¿Tú lo tienes premium? O sea, ¿tú pagas o no hace falta? Y yo tengo premium, tío. Si quieres te paso un enlace afiliado después. De hecho, llevo los afiliados del BandaBot y es la hostia la de gente que lo utiliza en España, tío. O Yo, ¿sabes sea, qué te pasa? paso. Que estoy utilizando, bueno, está, bueno, sí, estoy todavía utilizando SEO por CTR. A ver, que José Luis, que el trato es súper guay y tal. Tengo un paquete de. Dime, dime. Es como un. Y además el sitio me gusta mucho cómo funciona y todo, ¿eh? ¿Sabes? Que no es. De todas formas, yo te lo dejo aquí, el enlace, por si alguna vez te da por ahí, ¿sabes? Y dices, bueno, pues me voy a dar un mes de alta, creo que son $10 o algo así, está muy barato, ¿eh? No, no, yo me pasas y sí. O sea, así que. Si alguna vez te viene arriba, ¿sabes? De hecho, es impresionante porque, tío, en España lo está utilizando, lo descubrí yo, pero en España lo está utilizando un follón de peña. ¿Sabes? No te Sí. puedes ni imaginar, vamos. Vale. Entonces, País de origen del tráfico, España. Lo que no puedes ¿te has cambiar es dejado? el. Sí, pero lo que no te El deja es idioma. el idioma. O sea. Pero no te preocupes, porque todo el mundo que tenemos aquí en España tenemos español. ¿Sabes? Es muy raro que tenga alguien ruso o algo así. Que me ha ¿Vale? dejado porque yo tengo un VPS y tengo allí el Pandabot ahí a tutipleni. Y aquí tengo un PC y también un PC de mi mujer que no utilizaba y lo tengo también ahí. O sea, tengo como tres usuarios creando visita. Claro, es que sale más barato, más que darte de alta, sale más barato tener VPS, tío. Porque por 10 € al mes tienes un VPS por ahí que te caga. Algunos Mira, habrá en Windows. yo pago 19, está en Windows y claro, ahí tengo pues todas las herramientas. El ¿Qué? Skatebox, el ¿Cuál es otro. el otro? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo el GSA Nuke o algo así, no? Es parecido a esta gente, es parecido a esta gente. Pero no, no, no le doy al GSA. No, 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 no tengo ese No, o sea, yo. nivel. Nuke VPS ese. Parecido, Nuke. chip era chip y no sé qué. ¿Eh? Pásamelo, los chips VPS, wow, de puta madre. Pero que está de puta madre, el trato es brutal. Y ya te digo. Entrenamientos también. ¿Eh? Sí, Coño, sí. tiene las herramientas, tiene las que tiene todo el mundo. Las 20 herramientas esas que al Sí. final acabas utilizando dos. ¿Vale? Mira, pues Exactamente. te Bien, devuelvo el pues. enlace. A ver si hay. Te devuelvo el enlace de afiliación. Venga, sí, aquí no se pierde una a uno. Venga, ahí vamos. Pues pónmelo por ahí que yo me había pillado uno nada más que por cachondeo. Pues está de Y ya puta verás. madre. Está de puta madre. Yo lo comparto con Alfonso, ¿vale? Ahí tengo Ah, vale. el Scrapebox, tengo todo. Todos los escrapeos y todo. Lo hago fuera, ¿sabes? No, no quiero que Windows Claro. me. O sea, perdón, que Google me relacione con esta guarrada. Y ya te digo, tío, está muy, muy bien esta gente. O sea, tienes cualquier cosa, abres un ticket y te responden enseguida. O sea, que muy bien. Lo otro es que los de Snooki VPS son los de puta mil. Yo es que he tenido con ellos muchísimos servidores, pero varios a la vez. Y, tío, siempre se terminan cayendo, Sí, corrompiendo. sí. Yo Y bueno, habrá que ver la. en mis inicios hace 5 años o 6 empecé con ellos, tío, y mal, mal, mal. O sea, no cae muy bien. No cae Bueno, muy ahora bien. después, si no te importa, me enseñas cuando terminemos esto, tío, cómo es por dentro para ver las herramientas que tienes solamente, a ver si alguna me Sí. interesa, ¿vale? Sí. Bueno, le das a guardar. De aquí Y no ahí toco ya está. nada, ¿eh? Ni segundos ni nada. A este más o menos viene bien. Si quieres, pues lo vas cambiando, que pongas más visitas. Eso lo vas viendo en Analytics, ¿sabes? Vale. ¿Le voy a guardar aquí? Guardar. Vale. Ahora, tráfico en BIM. Uf. Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Sabes lo que te digo? Si te sobran puntos. Porque tengas Vale. varios VPS activas, si no pasas. Vale, Ahora, pues. tráfico de. Ahora este sí, ahora viene el gordo, el de Google. ¿Le da Venga. ahí? Tráfico reactivo. ¿Vale? Google.com. De origen del Espera, tráfico. espera. ¿Aquí qué ha pasado, tío? Organic Traffic No, si eso es From. que lo vea solo. Ah, vale. Ahora, sitio web, me Bueno. meto todo, España. Idioma de tráfico, creo que no puedes seleccionarlo. Tráfico orgánico. Ahora, mira, fíjate abajo, fíjate, esto es lo que está guapísimo. Máxima de ser para buscar. Pues son pues máximo de resultados por los 10 primeros, ¿no? O sea, los 10 páginas. Yo no le pondría tanto. Era ¿No? antinatural. Ya. Claro, yo me iría por las 5 primeras páginas, así, ¿sabes? Que Vale. no son las 4. Vale.
¿Por qué la URL es esta, la NCR? Eso es, eso me extraña a mí. Creo que pues, va a ser por idioma. Voy a ver qué pasa cuando cargo la web.com. Es que creo que la NCR te salta automáticamente el idioma. Vale. Sí, exactamente, te salta la NCR, no pasa nada, ¿sabes? Y palabra clave aleatoria, fíjate del SEO negativo. Eso me mola a mí, pollón, ¿eh? Aquí le meto 50. No, esos son los clics que va a entrar y se va a salir. A la competencia. A la competencia. Muy bien. Y ya lo demás sí lo dejaría más o menos. Y, pues, sí, como está, guardar. Vale. Y ya, el último, que es la de los backlinks. Ficha en ese. Y tráfico de reactivo. Y país de origen del tráfico, España. Y eso lo que va a hacer es que se va a meter, por ejemplo, ahora en... Mierda. No, le he pulsado dos veces. España. Y lo que va a hacer de pronto ya está, si activo. Y de vez en cuando va a visitar mi página web de Superventa y se va a ir a la tuya. Por lo tanto, me aumenta mi SEO y te aumenta a ti. ¿Sabes? Lo voy a que guardar ya, Ya está, esa campaña, fíjate, ya está andando. Vale, pues el tema está, yo aquí más o menos, hasta aquí lo había hecho todo así, menos la que tú le ponías de meter el enlace, ¿vale? Y cuando... Mira, espera un momento, que arrastro para allá el panda. A ver, esto. Vale, cuando llegamos aquí... Dime, sí, le compré proxies. Si te pregunté, para que me pasaras un enlace de afiliado, pues si tenías, te dije, ¿tienes algún proveedor o alguien? Lo tenía yo esta mañana. Sí, tengo varios de ProxyHub y demás, y además con enlace afiliado, pero lo pongo para la siguiente. O sea, ProxyHub está en puta madre. El ProxyHub, para mi gusto, es el mejor que hay, ¿eh? Y además te vale para todo, tío. Y te voy a sacar un enlace afiliadillo, pues lo quieres, lo necesitas. Es lo típico que te dan nada más 10 proxy a euro. Y la verdad es que, para mi gusto, o sea, es lo mejor que hay, ¿eh? ProxyHub, aquí te lo pego. ¿Vale? Son los IPs españolas y todo. Sí, no, las IPs son es lo malo que tiene europea, pero tienen búsqueda en Google. ¿Sabes? Que, o sea, sirven para ripear, sirven para todo, tío. ¿Sabes? Como es la hostia. Yo las que estoy utilizando ahora son españolas. Y también sale a 0,80 y pico, 0,90 cada IP. No necesitas que sean de mucha calidad, ¿eh? Pueden ser compartidas en los proxy. ¿Sabes lo que te digo? Porque ahí lo que te interesa es que te visite una IP española, vaya. Mira, pues yo, por ejemplo, ahora cuando le doy aquí a que empiece. Ahora se pone a cargar y me aparece el anuncio ese de el explorador no está actualizado, no sé qué. Y claro, yo eso no puedo tocarlo, tío. No, ni tocarlo. Lo importante es que te está, o sea, está ejecutando el Chrome. Sabes que es una versión un poquito más antigua de Chrome. Que a mí me gustaría que tuviese atestada. ¿Ves cuándo lo actualizas? Tú tienes 19.5.1. Voy a ver cuál tengo yo, ¿vale? Un segundito. Coño, es que tengo aquí más ventanas abiertas. A ver, yo tengo uno en casa, ahora mismo solamente estoy con uno, la verdad. Y si pide el VPS, obviamente le meteré otro. Tú tienes 19.5.1, justamente me está cargando el PandaBot. Bueno, ahora me saldrá, ¿vale? Es que como está la ADS, la tengo súper colapsada y encima con nuestra videoconferencia, pues imagínate. Bueno, pero en principio, otro enlace que mola, o sea, otro de las partes que tienes que ver. Métete otra vez en el PandaBot. O sea, pero no en el... Mira, espera, espera un momento. Esto ya lo he abierto. Mira, ya verás, ¿eh? Ya verás. A ver si aparece. Bueno, voy abriendo lo otro. Vale. Bueno, ahí como que va a aparecer. Ahora, súbete para arriba. Creo que lo más importante del PandaBot es esto. Te tienes que meter, ¿eh? Estoy sacando el mío. Back office. Vale. Soporte no.
Setting, está en setting, espérate que aparte mi ventanilla. Ah, vale, su informe es de tráfico de red. Es que a ti te sale en español, a mí en inglés. Bueno, porque le he hecho botón derecho a traducir. Ah, bueno, vale, pues entonces informe. Aquí, vete. Estoy aquí. Vale. Ah, en la siguiente pestaña. Ah, vale. Informe de la PBL. Vale. ¿Dónde y, puso? Ahí. A ver, pues. No te sale quick. Espera un momentillo. No, vista rápida, perdona, que es la última pestaña, vista rápida. Quick Lens. Aquí vais viendo qué te está haciendo, ¿sabes lo que digo? Por cierto, esta a veces hay que recalarla. Vale, ahora te dice, por ejemplo, que tiene uno arrancado en Cataluña, de puta madre, ¿sabes? Su prioridad de red. Vale, los créditos gastados y el tiempo que tiene, lance de créditos, que ahora mismo tiene 8 horas de visita. ¿Sabes? Has comprado 50, de puta madre. Baja para abajo. Más para abajo, ¿vale? Un poquito más para abajo. Aquí, esta gráfica, pues vas viendo exactamente cómo está desgastando, ¿sabes? Sí. Y cuánto está ganando. Ya. Y si bajas más para abajo, esto es más interesante. O sea, que esto más o menos está a la par, ¿no? Sí, casi siempre va a la par, porque el propio PandaVox, cuando lo configura, ya de por sí van por campañas muy potentes. Uh-huh. No se tira por campañas flojas, ¿sabes? Ya. Entonces, fíjate, ya diciendo además, por ejemplo, el idioma que tendrías que cambiar, ahí vas viendo para modificarlo, el log, ¿no? Dice, por ejemplo, los lombrices intestinales, pues están viniendo de Oslo. O sea, pues nada, hay que ponerlo de España, ¿me entiendes? Pero estaba cambiado, entonces, tío. Pues muchas veces hay que reiniciar el Panda, ¿eh? Para que te lo tome. Sí, sí, a ver, el PandaVox falla como el solo. Sí, ¿sabes? No, cada dos por tres se está reiniciando y... Claro, fíjate además que te está poniendo cosas de Francia. De Francia es, o sea, de Francia me está metiendo cosas porque allí tengo el VPS. Ah, claro. Allí claro, en Francia porque... tengo uno, un Panda, y aquí tengo otro. Claro, entonces exactamente, porque pero el de Dubái quizá lo puedan cambiar. Aunque están desde Francia todas, ¿sabes? Ya. Yeah. Y se vuelve famosa la clínica en Francia, ¿sabes lo que te digo? Y después, lo que pone la URL en su sitio, estoy encontrando en página 1, ¿vale? Esto. De puta madre, y si sale en rojo, pues obviamente quita esa palabra clave. ¿Sabes? Mira. Que muchas veces las palabras clave las pierde. Pero aquí aparece en primera página, pero no clica en el donde tiene que clicar, tío. Era lo que te comentaba. Mira, si me voy aquí al Panda. Sí. Mira, a ver, lombrices intestinales. Hace la... Mira, a ver, ya verás. Hace la búsqueda. Sí. Con instant traffic, ¿no? Vale. Sí. Hace la búsqueda, pero no va a mi sitio a pinchar. Claro, es que el instant traffic yo directamente es para mandarlo... Creo que no te hace la búsqueda, es para mandar directamente el tráfico a tu sitio web, ¿eh? ¿Sí? Lo que te digo. Que no, es que yo no instant traffic es para activar, o sea, para activar una campaña en concreto. Creo yo, ¿eh? Ah, sí. Sí, yo lo leí en eso de... No. Mira, aquí en el desco. Sí. Pero lo pone, ¿no? Yo que instant traffic no lo suelo manejar. Bueno, son para enviarlas en tiempo real. El panel de... Bueno, ahora no recuerdo dónde era... Dónde lo ponía y lo leí que ponía eso, ¿no? Que... Sí, que era... Bueno, pues le echaré un vistazo a Instant Traffic, ¿sabes? Porque yo no lo tengo configurado, si te digo la verdad, y como tengo... de hecho, mira, te voy a pasar aquí un... Descargas de... A ver, te voy a pasar por aquí nada más que la... Yo todos los días tengo un ripeador de proxy, ¿sabes? Ajá. Por si quieres probar... Coño, no me... ¿A qué día estamos? A ver, 15. ¿Otra? 15, 11. Vale, es que tengo que buscar privado de... Es que, vale. Creo que será este. Que Privati Proxy... Coño, lo voy a tener que poner... Claro. Ay, Dios mío, yo un día de estos tengo que organizar los ordenadores, qué follón. Aquí tengo... Del 28 tengo ya aquí un listado, ¿sabes? Yo lo voy sacando con... Privati Proxy, mira, esos son de Proxyja, esos son de los buenos, esos son los que voy a usar yo, ¿vale? Pero bueno, tengo dos gratuitos también.
Pero esos son los míos privados buenos, buenos, buenos. ¿Sabes? Esto no lo grabes. Bueno, no lo no. abras. No te preocupes. Puedes eliminar el archivo si quieres, ¿eh? No, no. Puedes eliminar el archivo, ¿eh? No, no te preocupes. Coño, pues si lo necesitas, pues ya tienes más. Pero sí, ¿sabes lo que te digo? No, tranquilo, hombre. Pues ve, hacía la búsqueda de pone todo, pero no acaba yendo, ¿sabes? Al sitio a clicar. Ah. Lo voy a investigar, tío, porque la verdad es que yo esta parte de distantraje siempre me ha llamado la atención y siempre la he dejado ahí como muertecilla, ¿sabes? Y habrá que darle un tirita, al tema. Es la... Vamos, para, yo creía que era la más... Que esta era la más importante, tío. Porque... Para mí gusto, la de los links. La de los porque links, le ¿no? crea para mí de mierda un sitio web y, tío, ya están indexando al segundo día en cuanto tienen visitas. Ya. A mi gusto, la de los links es la más importante. Y después también la del SEO negativo. Ya. ¿Sabes? Que es un puntazo, tío, que aumenta la tasa de rebote a la competencia, que te flipas, ¿sabes? Ahora, lo que tengo otra duda universal, que esto tendré que probarlo porque me da miedo, yo tengo muchos dominios que le tengo activado el AdWord. Sí. Y no sé si hace clic en el AdWord. Si hace clic en el AdWord. No, ya... cuando habla de las 10 primeras posiciones entiendo que se salta AdWords. Habría que probarlo, tío. Estoy por crear una campaña de AdWords, ¿sabes? Sí. Y ver si directamente con una palabra rara clave, y ver si directamente hace clic o no. Porque, porque ahí el SEO negativo es la puta hostia de que arruina a la gente. ¿Lo entiendes? En vez de cerrajeros, que es lo típico de Black Hat. Sí, entonces dices, coño, es que le estás quitando a todo el mundo directamente el presupuesto de AdWords. O sea, el pandabote todo con mucho cuidadito, ¿sabes? Sí. Me faltan por hacer ese par de trucos, el instant traffic y lo de AdWords. Bueno, nosotros ¿sabes? en la agencia teníamos un cliente que, bueno, un restaurante, ¿vale? ¿Sabes? Y lo habíamos hecho alguna vez. Que no veas, eso es un buen ataque. Si es que aquí está la cosa, que no veas. La tienen con el Black Hat. Bueno, enséñame por si la herramienta. Sí, mira. Vamos a la clase si quieres grabar y por si quieres publicarla en cualquier lado, a mí me da lo mismo, ¿sabes? Y bueno, y vamos a la gente que vea yo a ese VPS que lleva, que me lo voy a pillar ya, qué ganas, por favor. Mira, además, de hecho, me voy a ir de cerveza, si Dios quiere, en media hora, y es que me da tiempo a pillármelo. Mira. Con TeamViewer, qué guay. No, no, yo lo he hecho con TeamViewer, ¿eh? Porque a lo mejor si está conectado Alfonso o lo que sea, no quiero petarle... Yo que prefiero con TeamViewer, me salió en todo el porciento hace poco el plan que me lo comprase y yo en plan, no, que no hay forma de quitarlo, ¿no? Cuando te dice que te lo compres. Espera, te pongo aquí para que se vea calidad, un momentito, archivos extras. Se ve que es muy fuerte, estás haciendo un VPS, me lo estás enviando por Skype, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, sí. Mira, pues aquí tengo el perfil del Alfonso y el mío, ¿vale? Pues, pulso. Ándalo, de puta madre. Qué guay, ¿no? Un Windows 7 de 2008, de puta madre. Mira, pues aquí... Claro, tu pandabot, que ya lo estoy viendo ahí, más bonito que nada, que por cierto, el Snook VPS no lo permite. Ah. Mira, un momentito. Minimizo. Sí. Mira, pues aquí tenía dos opciones, ¿no? O comprarme el Scrapebox, que eran 170 pavos o no sé cuánto era, o pillarme este VPS que ya lo tenía instalado. Yo tengo el Scrapebox, la verdad es que lo utilizo bastante. Lo tengo original y todo, ¿eh? ¿Y qué tiene? El Scrapebox, pero mola más siempre el Scrapebox que chupa mucho, entonces prefiero tenerlo en otro ordenador. No, pues yo lo tengo en el... Bueno, por eso lo tengo yo en el VPS, ¿sabes? ¿Y trae algo más el VPS, aparte de Scrapebox? Sí, 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 todo. Mira, ya verás. A ver, eso es lo que quiero ver yo. Ahí la herramientica buena. Sobre todo el tema de scrapeo, tema de guarradas. Claro, yo me dedico al scrapeo, o sea, de la empresa, entonces estoy todo el día scrapeando. Entonces todas las herramientas... Vale, qué guay, ¿no? Espera. Sí, sí, que va a su velocidad. Es que estamos pidiendo entre yo. Mira, tienes aquí todas estas herramientas. Espera un momentito. Plugins, add-on, session. A ver, la carpeta. Plugin. Espera, ¿eh? Que donde las encuentre. Computer.
Es que las moví, tío, de carpeta, un momento, ¿eh? A ver dónde las pusimos, tío. Panda, Smart, Recién, Library, Document, Feature, Local. Aquí, mira. Tienes Photoshop, Article Builder. Está de domain de puta madre, el guide es que no sé lo que es, el IPP, que Nice Reaper, que bueno, Nice Reaper es muy, muy, muy bueno, tío. Es la hostia. Lo que pasa que, bueno, el Ranker X lo incluye. Sí, mira, y el SEO Content Machine. Pero el SEO Content Machine, coño, arráncalo si lo puedes, a ver si tienes lo que estoy pagando, ¿lo sabes? El Video Spin Blaster, que es la hostia. El de Best Spinner, que bueno, el Serlis, que no tengo ni idea de lo que es, el Skimming Frauder, por supuesto. Ahí lo que más interesante es el Ranker X, con mucha diferencia. Y dale a ese Content Machine, a ver qué lleva. O sea, si puedes arrancarlo. Sí. Ah, que tienes que instalarlo, ¿no? No, pero que es... No. Ver, sí. Es que la última versión del SEO Content Machine, la SEO Content Machine Next, a ver cómo te lo arranca, tío. Porque la última versión que la tengo yo, que la estoy pagando, es la bomba porque te traduce en automático... No, yo lo tengo, yo me lo compré. Me lo compré porque encima había un enlace de afiliado de Vallaseo que te hacía el 40% de descuento. Y me cogí el grande, mira, a ver. Ah, y ya está, los Power Plan. Sí, lo mismo que estilo Senuclo. Uy, ese Amori /, eso sería para recuperar la contraseña, para... Porque claro, este no es el Next. Pero si el NEM merece mucho la pena, ¿eh? Sí, ya lo tienes instalado, lo típico, vale. Sí, ya me hago la idea de cómo funciona. Es como el Senuke VPS, pero más barato. Pues aquí... ¿Tú para qué utilizas el... ¿Este para qué lo utilizas tú? En principio quería hacer las pruebas porque me habían soplado de gente que está dentro del Team Platino. Que estaba con el CF, coño, este mismo, pero el Next. Que estaban directamente cogiendo artículos de otro lado, de un blog de otro lado, y bajándoselos todos, traduciéndolos todos y subiéndolos a blogs. Ya. ¿Sabes? Uh-huh. Pero el rollo del portugués al inglés. Y sobre todo pero. Yo para eso utilizo el Content Bot. Ah, sí. ¿Y eso lo tiene ahí también? No. El Content Bot es el. Yo he confundido el plugin. El que he comprado es el Content Bot. Vale. Que desde la web del Vallaseo tienes un descuento del 40%. Pues ese no lo conozco yo, el Content Bot. Me cago en la puta. Buah, tío, pues pon en Google Content Bot, es que vas a flipar. Es que... ¡Hola! Pues mira, te cuento la triquiñuela. Te coges una web, bueno, filtras por nichos tal, de H, de por ahí, de Inglaterra o de otro idioma, coges, te lo instalas y el mismo plugin, tío, te coge, te traduce el artículo, te modifica las imágenes y te lo publica en tu WordPress. Coño, pero me cago en la puta. ¿Yo dónde lo compro yo eso? Yo quiero el cupón, yo quiero el link, yo quiero todo. Ahora te lo paso, espera, ya verás. WordPress.bot, ¿no? No, pues es que vas a flipar. Es que si ves los vídeos... Que te explica, pues, tío, que te descargue, o sea, te descargan las imágenes, te modifica los alt, te las rota, es un flipe. O sea, yo es el mejor plugin de SEO de la historia. A ver, ya estoy aquí entrando. Pay as you go, ¿tú que has comprado una licencia de... He comprado he comprado la... ¿Año? Sí, la Pepino. Espera un momento, ¿eh? La de 127 que se te queda en 60 y pico o 70 y algo. Espérate un momento, sí, porque no te pago ya a ti la mitad, tío. Si esta es ilimitada, ¿no? Pero el tema está que es solo una instalación. O sea, no puedes tener, vale. ¿Sabes? Pero de todas maneras, que mira, que a esto, mira, 127 menos el 40% de descuento. 60 pavos al año, que no es nada ya. No, al año no. Porque... Es un pago único. Ah,
eso es verdad, que ya está de por vida, pero solamente uno por dominio, ¿no? No, uno por una conexión. ¿Cómo? Una conexión de... O sea, un usuario. Vale, al sistema, vale. Que esto tiene un servidor, pero... Vale. Que no tienes instalaciones... que no podemos estar dos conectados a la vez, ¿sabes? Vale, que lo puedes poner todas las URLs que quieras, pero no... Todo, claro, es que todo. Y tiene ahí su traductor, tiene todo. Y si encima le metes luego la API del DeepL, del traductor, ya lo peta. Ya, lo que pasa es el DeepL te arruinas. Porque no sé si están las traducciones del DeepL, tío. Ya, pero oye, el DeepL lo coges a medias con alguien, tío, que son 40 pavos, sí. Pagáis 20 cada uno. Y es que lo tienes todo, tío. Ya en las traducciones me chupo un millón de palabras, pero rapidito, ¿eh? Pues mírate, mírate el vídeo, que es que, Pablo, es que vas a flipar, tío. Es que me ofende que no lo conocieras, tío. Me ofende. Es que estoy muy retirado del Black Hat, tío, pero porque estoy muy liado de trabajo. Entonces me salí un poco del Team Platino por eso, ¿sabes? Porque me distraía mucho. Y la verdad es que, pero porque me distraía, ¿sabes? Si quiero hacerlo de todo el día, pero claro, todas estas cosas sí que merece la pena probarlas, tío. Ya. ¿Sabes? El tema está que, claro, que es que te montas un nicho de H's en 10 minutos. ¿Sabes? Es que te vas a flipar, tío. Filtras por webs que den mucha pasta, que solo se H'en, y es que la traduces al mercado español. Claro. Bueno, incluso que lo veo más bien las traducciones para hacerlas nunca al español, que lo hace bastante mal, pero sí, por ejemplo, del español al inglés, que lo hace muy bien. DeepL de inglés a español, lo revisas un poquito y no está mal, ¿eh? DeepL la descubrí yo, vaya, si es, lo subo usando todos los días, ¿eh? Es la hostia. Vaya, si tengo un nicho abierto en Alemania y, tío, yo no sé ni puta idea de alemán, o sea, no sé ni decir cervezas, ¿sabes? Ya. Vale. El nicho está dejando. ¿Qué te iba a decir? Entonces, ¿tú te petarías esta conexión que tengo en París creando créditos o qué? Hombre, ya dejaba, ¿sabes? Ya, pero aquí lo que está haciendo es que me está enviando... Es que no. Ahí tiene que haber algún tipo de error, porque, a ver, tú lo envías... Ah, claro, te está diferenciando, no, porque ahora mismo tú tienes activo solamente... Claro, tienes parís activo, joder, ya me has puesto en toda duda. Porque eso es más... Y el problema está que lo que Pana te explica es que las visitas te llegarán desde el país que tienes tú la instalación. Ahora, no sé qué estés pagándole. No sé qué pagues. Sí. Claro. Pues qué putada. Pues es una putada, vaya. Pues no, sí, pero yo pensaba, ¿eh? Bueno, a todos los dominios, a los que te va a coger los dominios a voleo. Yo se lo dejaba, ¿sabes? Sí, mira, me pasó una cosa últimamente, me llamó un chaval que había hecho un ataque negativo a una página web, tío. Bueno, esto sí que es de chiste, ¿sabes? Y ha funcionado. Pues te iba a decir, tío, le has multiplicado las visitas por 10. El peor ataque negativo, le salió positivo, ¿sabes? Yo me iba a dar risa, pero el chaval estaba bastante. Yo leí, vi un vídeo de... Ahora no recuerdo de quién era el vídeo, que cogían y decían, cogíamos un dominio, ¿vale? Le enviábamos un ataque de enlaces, o sea, rollo lo típico, 15.000, 20.000 enlaces de estos de Fiverr de $5, ¿vale? ¿Qué pasa? De esos de mierda. ¿Qué pasa? Que cuando tienes todos los enlaces, digamos que te pasan toda la fuerza, te sube te sube todo, y tú luego cuando le haces un desavow desde Search Console, las métricas se te mantienen, tío. Claro, exactamente, tío. Es como... Yo me había dado cuenta. Además, aparte, el disabuelo lo hace con HRF, de los dominios que son una mierda, ¿sabes? Sí. De AN y PA, y no todo. O sea, que te deja alguno que otro por ahí perdido en directorio. Y sí, funciona de... O sea, que yo no sé por qué, pero el GSA antes que te tumbaba las páginas web, que las tumbaba, ¿eh? Sí, ahora sí están dando. Se ve que la inteligencia artificial de Google... Pues no, ya pasa del tema, yo qué sé, no tengo explicación. Bueno. Entonces, oye, encantado de conocerte, tío. Es que me voy a tomar una cerveza, ¿sabes? Que es viernes. Bien hecho. Sí, es el momentaco. Oye, encantado de conocerte, Jordi, voy a estar en contacto más contigo, ¿vale? Claro, tío. Voy a escribir. Escríbeme también, aunque tarde en contestar, ¿sabes? Pero mola, ¿sabes? No te preocupes. Porque la verdad es que nada más que este... Muchas gracias, tío, por el cable que me has echado con el panda, tío, que estaba ahí un poco agobiado, ¿sabes? A
Ahora obvio, y aparte, coño, que ya iremos avanzando en otros programas, ¿sabes? Que esto siempre uno gana y el otro gana también. Si esto, ¿sabes? Así he llegado a aprender yo, no solo, ¿sabes? Muy bien. Pues venga, pero Pablo. Un saludo muy, muy grande y que sepas que la primera cerveza me debe tomar a tu salud. Bien hecho. Un abrazo. Vale, hasta luego.